¿Cómo están? Mi nombre es Fernando. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Cochabamba y más específicamente en la Plazuela del Granado. Les voy a hablar hoy de TAU. TAU, Taller de Acupuntura Urbana, es un laboratorio creativo de estudiantes de últimos años de arquitectura y algunos profesores especializados en patrimonio que les estamos acompañando. La idea es hacer intervenciones significativas en algunos puntos emblemáticos. En este caso, la Plazuela del Granado reúne arquitectura del siglo XX, arquitectura republicana y arquitectura colonial, lo cual hace que sea un lugar increíble para poder contar un poco la historia de la ciudad, con algunos personajes que instalaremos y algunas otras ideas bonitas como Bonito Stau. Hola, soy Cami. Nos encontramos aquí en el lugar donde hacemos realidad uno de nuestros proyectos. Encontramos tanto valor en la Plazuela del Granado para la ciudad, para la historia y para la arquitectura. Valor que podemos observar en estas casas de arquitectura republicana, pero con elementos y características que nos transportan a la época colonial. Nosotros estamos seguros de que es momento de valorar lo que conocemos y lo que tenemos aquí. Hola, soy Adriana, me encuentro justo enfrente de una de las joyas patrimoniales más importantes de Latinoamérica. Esta presenta una planta polilobulada y pertenece al estilo barroco. Estamos hablando de nuestro convento de Santa Teresa. Hola, soy Gabriel. Les voy a mostrar a detalle la intervención que realizamos con el grupo. Esta vivienda se encontraba con grafitis, deteriorada visualmente. Colocamos algunos ornamentos, maceteros, faroles y realizamos algunos trabajos de pintura específicamente para cambiar esa cara, ¿no? También tenemos que destacar que el grupo TAU pretende pasar de la teoría a la acción, cambiando de a poco y sanando la ciudad punto a punto. Hasta otra intervención. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros es apoyar este tipo de arte, porque este lugar, la Plazuela del Granado, es como el pequeño tesoro que tiene Cochabamba en esta área. Cuando uno viene aquí, te transportas a los siglos pasados y tenemos muchos tesoros, como ustedes los ven. Las casas son casas patrimoniales, tenemos nuestro convento hermoso y aquí atrás está el ex colegio Mejillones, que esperamos muy pronto sea un centro cultural de primerísimo nivel, un centro cultural donde tengamos salas de exposiciones y todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura. Al final, este es un tesoro de verdad que lo queremos recuperar. Y este fue el primer proyecto del Taller de Acupuntura Urbana. Y si ustedes tienen algún inmueble patrimonial que quisieran intervenir, llámenos acá. ¡Chao! ¡Chao, chao! Chao.